Personal docente de la escuelita de párvulos número 3 y vecinos del Cantón Santo Domingo del municipio de San Marcos están haciendo gestiones ante las autoridades con el objeto de que la 13 avenida se quede de una sola vía. Sí, es muy lamentable, ya que a veces no contamos con la policía de tránsito, entonces nosotros tenemos que ver cómo poder trasladar a los niños de un lado a otro y ver lo de la entrada y lo de la salida, ¿verdad? Ya que, como le digo, es demasiado el tránsito porque esta calle ya es doble vía, no es solo una vía, sino ya es doble, entonces los buses urbanos, taxis y demás, ¿verdad?, pasan a cada rato si no se cuenta con un espacio así que adecuado para los niños, ¿verdad? En la entrada, salida y el traslado de los estudiantes a la cancha Santo Domingo es donde los maestros han tenido inconvenientes. Para que vean todo lo que es sobre el tránsito, ¿verdad?, ya que en la escuelita Cantón Santo Domingo afecta demasiado tanto a la hora de ingreso como a la hora de salida de nuestros estudiantes, ya que ellos corren mucho riesgo, al igual que cuando se hace el traslado de la escuelita para la cancha. Entonces nosotros queremos solicitar que vean lo de las avenidas, lo de las calles, para que el tránsito disminuya un poco. Esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto para evitar a futuro accidentes lamentables. Reporta Josué Ardiano.